Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, aquí una emisión más de este subprograma, La historia que quiero vivir, que está disponible para todos y todas ustedes, ya lo saben, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, hora en la cual se sube este programa se coloca está dispuesto está listo para todos ustedes en ese mismo canal de YouTube lo cual no es óbice para que en cualquier momento cuando ustedes lo deseen en cualquier día de la semana cualquier hora puedan ustedes consultar visitar este canal y allí encontrarán literalmente centenares de programas anteriores y simplemente con la acotación de que el que corresponde a cada ocho días aparece en dicho canal, los sábados a las 5 de la tarde. Por supuesto, les reitero enormemente el honor de que estemos juntos para recordar el pasado, para platicar de historia, y por supuesto también les recuerdo, como lo hago siempre, que este programa no tiene ningún objetivo económico, no está monetizado, que es simple y sencillamente por el gusto y la pasión de platicar de historia con ustedes, ustedes y yo, y por lo tanto también les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com en mi página de Facebook Villalpando de la Historia o también en los comentarios que permite este mismo canal gracias amigas y amigos de veras les agradezco enormemente el que estemos juntos, el que podamos acompañarnos, porque por ustedes precisamente existe este programa y este canal, para recordar y platicar y disfrutar del pasado. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y como lo informé en mis redes sociales, que en realidad nada más es una, Facebook, en esta ocasión les propongo que platiquemos de un tema que no tiene nada que ver con la historia de México, y más bien mucho con la historia universal de la música, de la ópera específicamente, y en particular con mi propia historia. Miren, porque justamente este 29 de noviembre es el centenario de la muerte, del fallecimiento del gran compositor, músico, creador de óperas maravillosas, Giacomo Puccini, quien cumpliría 100 años de su fallecimiento en ese 29 de noviembre, pero de 1924. Hace un siglo que murió Puccini, que es un personaje importantísimo en la historia musical, en la historia de la ópera particularmente, pero también, y esto es lo que quiero yo, que me disculpen por platicarlo, también en mi propia existencia. Puccini es un músico cuya obra ha formado parte de mi existencia, de mi vida, ha estado presente en todo tiempo. Bueno, con decirles, y espero me lo crean, que no pasa semana en la cual yo escuche alguna de las áreas de ópera más hermosas que a mi juicio compuso Puccini, que me apasionan enormemente, que me hacen vibrar el alma literal, literalmente como lo estoy diciendo. Y hasta ha estado pues presente en toda mi vida a lo largo de mi existencia desde que tengo uso de memoria. Y ello, que también es parte de el objetivo del programa de hoy, pues se lo debo a mi mamá, a mi señora madre, a quien también allá en el cielo, por supuesto, le dedico este programa, que dirá mucho acerca de lo que ella me inculcó, de lo que ella propició que mi vida fuese literalmente una especie de reiterada manera de escuchar siempre a Puccini. Mi mamá, debo decirles, no era música, pero era una apasionada musical enormemente. No sabía tocar ningún instrumento, no sabía leer partituras, pero sin embargo era una aficionada, repito, radicalmente apasionada a la música. Y ella me, me heredó, me legó, de alguna manera, esta pasión que también yo tengo por dos o tres grandes compositores a nivel mundial. Por supuesto, el que hablaremos el día de hoy, Puccini. Naturalmente, a ella también le debo mi pues devoción y pasión a Federico Chopin y de alguna manera un poco más marginal también a Rachmaninoff pero Chopin y Puccini para ella fueron fundamentales porque me hizo escucharlos desde muy chico yo sí recuerdo perfectamente bien cómo mi casa en donde yo nací donde yo viví donde yo crecí mi infancia y juventud estaba siempre sazonada melódicamente con piezas de Puccini o con piezas de Chopin, porque mi mamá era una melómana consumada, sin saber de música, simplemente su oído pues se deleitaba y, y con ello pues consiguió que nosotros, sus hijos, y yo que fui el mayor, el primero, pues también estuviésemos inmersos toda la vida escuchando como ambiente casero a Puccini o a Chopin. Pero Puccini fue, fue especial para ella también. Y ella, pues, simplemente se encargó con esta reiterada manera de todos los días, un día, tras, un día tras otro, hacernos escuchar ópera, sobre todo las áreas fundamentales. Pues esto quizás forjaría mi propio destino auditivo y me legó, habiéndomelo inculcado, un gusto enorme por Giacomo Puccini y por Federico Chopin. Pero Puccini es el tema, el tema de hoy porque, repito, este 29 de noviembre conmemorar, conmemoramos el centenario de su fallecimiento. Miren, mi mamá me platicaba que desde chica tuvo el gusto por escuchar ópera, que logró en sus viejos tocadiscos de aquel tiempo, conseguir ya discos de estos negros enormes pesados, los antecesores de los LP que conocimos, los de mi edad. Pero tuvo la oportunidad y para esto ello fue para ello fue muy señero y muy importante en su existencia, que cuando ella cumplió 22 años, exactamente, y con su primer sueldo como maestra, mi madre fue maestra y a su Papá había muerto, pero ella, con su primer sueldo, pagó sus boletos para ir al Palacio de las Bellas Artes, para llevar a, a su mamá, ella y su mamá, a ver, a escuchar, a gozar de una ópera muy, muy famosa y muy importante, la ópera Traviata, de Giuseppe Verdi, la Traviata, porque fue un motivo de gran de gran gusto en la sociedad mexicana, que en Bellas Artes, para esa función especial que estuvo concurridísima y que las entradas se agotaron muy pronto y mi mamá tuvo la fortuna de poder adquirir, aunque fuera en Gallola, hasta arriba en el último piso, porque pues finalmente el sueldo de maestra no da para tanto, de ir a escuchar traviata en voz y en actuación de un gran tenor, Giuseppe Di Stefano, un tenor italiano, y de una gran, gran cantante, de una soprano maravillosa que era la famosísima María Calas. Así que mi mamá tuvo oportunidad, y esto me lo platicaba ella con mucha emoción, que su primer sueldo lo gastó en llevar a su mamá y ella misma al Palacio de Bellas Artes a ver Traviata con María Calas y con Di Estefano. Bueno, mi mamá, por supuesto, enloquecía de, de emoción cada vez que escuchaba ópera. Le apasionaba la voz de María Calas, la voz de Mario Lanza, Giuseppe Di Stefano, en fin, de los grandes cantantes de aquellos tiempos, los años 50 y 60. Y miren, como una curiosidad muy, muy peculiar, alguna vez que mis papás, la primera vez que tuvieron la oportunidad de ir a Europa, en el año de 1967, mi mamá vio anunciado que cerca de donde ellas estaban, en Milán, ellos estaban en la ciudad de Padua en un congreso de filosofía pues iba a presentar nuevamente Giuseppe di Stefano en una ópera de Puccini, precisamente en la Bohemia, la Bohème. Y entonces mi mamá pues, decidió partir en tren hacia la ciudad de Milán, a la famoso, al famoso teatro de la Escala de Milán, llevó a mi papá consigo, fueron a escuchar la ópera, a ver la ópera, y mi mamá indignadísima nos contó siempre toda la vida y lo reiteraba, que mi papá tuvo la osadía de dormirse en pleno espectáculo. En la escala de Milán, mi mamá no podía dar crédito de esto. Y pues fue una anécdota real de ella, indignada para entonces, desde siempre con mi papá, cada vez que le recordaba este bochornoso episodio para ella. Pero bueno, el caso está pues que mi mamá me inculcó la pasión por Puccini, a quien ella descubrió precisamente en Italia, comenzó a ponerme, y a los, mis hermanos también, arias de, de este maravilloso compositor Puccini, a grado tal de que era reiterado que en la casa escucháramos, por ejemplo, las arias que corresponden a esta ópera La Bohemia, maravillosas, que son, simple y sencillamente, pues, momentos emocionantísimos musicalmente hablando y también visualmente. Para no hacer esta historia larga ya y poder entrar al tema directamente ya de Puccini, solo les platicaré que esta pasión por Puccini, contagiada por mi mamá, influenciada por mi mamá, pues me llevó también en algún momento en el año 2016 cuando tuve oportunidad de ir a dar un curso invitado y pagado por la Universidad de Pisa en Italia, pues acercarme en las cercanías a una ciudad pequeña que se encuentra a 20 kilómetros nada más de Pisa, una ciudad que se llama Luca, la ciudad natal de Puccini, donde está un museo maravilloso sobre el propio Giacomo Puccini, y también visitar hacia el otro extremo de Pisa, también a una veintena de kilómetros, su casa de campo, la casa del lago construida con una torre sobre el lago en donde él compuso la gran mayoría de sus óperas. Así que la pasión por Puccini pues también me llevó a mí a buscar su lugar natal, su casa de infancia y juventud y su casa hogar de madurez en donde compuso las óperas más importantes de su de su existencia. Así que Puccini pues es forma parte forma parte de mi vida y bueno, ¿quién es este señor? Naturalmente, bueno, es un personaje de fama mundial que ha trascendido. Simplemente fíjense, mi mamá tenía, por ejemplo, y re regreso a ella, ya en los años 50, 60, cuando yo era niño, me lo recuerdo perfectamente bien, una gran colección ya de discos LP con las principales óperas de Puccini, las que ellas más le gustaban, que son finalmente las que a mí me gustan también. Esto. Pues mi mamá los fue coleccionando. Ya no se usa, ni siquiera hay manera de conseguir tocadiscos para los discos LP. Pero yo ya pude, en mi juventud y en mi primera madurez, conseguir las mismas óperas. Pero en videocassette, ¿se acuerdan de los videos beta? En beta. Luego en VHS. Luego, por supuesto, las adquirí en CD. Y la última versión que tengo ya son en DVDs. En discos maravillosos que les recomiendo positivamente. Todavía se pueden conseguir. Pero además hoy en día, gracias precisamente al canal de YouTube, se puede ver toda la obra completa de Giacomo Puccini en diversas interpretaciones. Con distintos cantantes, con distintos eh, sopranos. En muchísimos programas de YouTube. Basta componer Puccini y aparecen infinidad de posibilidades. Yo sí, yo sí me quedé, lo confieso con los videos que los disfruto de vez en cuando, por ejemplo este de una ópera llamada Manon Lescaut que es muy interesante, no me gusta mucho porque fue de las primeras que él compuso, para mí no es especialmente atractiva, pero en cambio La Bohemia y en esta interpretación que un ratito platicaré de ella con Rolando Villazón y con Ana Netrebko, Rolando Villazón un tenor mexicano, eh, esta es una obra maravillosa y en esta versión está además Espléndida porque la hicieron como si fuera película. También tengo, por supuesto, la clásica, Madame Butterfly, que es una exquisitez de ópera, dramáticas todas, por supuesto. Naturalmente, una que es muy interesante, La fanchula del West, que es una obra de Puccini en la cual se adelantó a, los, a las películas del Oeste, en una ópera. Y, por supuesto, Turandot, que es la última que logró escribir y que es una pieza impresionantemente dramática y muy, pero muy bella. También he conseguido, también en película, en DVD, este disco que se llama Puccini Gold, que son las mejores áreas de Puccini, que este sí se los recomiendo porque aquí hay una selección de las 12, 15 piezas más impactantes e impresionantes de Giacomo Puccini. Y bueno, también hay, por supuesto, bibliografía al respecto. Les confieso que yo tengo un libro hermosísimo, maravilloso, bello, breve además también, pero sumamente ilustrado. Un libro que se llama Puccini, vida e imágenes, que compré precisamente en el Museo Natal de la Casa de Puccini en Luca, en Italia. Porque, bueno, los italianos que son magos para el turismo, han hecho además también ediciones en este tipo de libros muy muy bonitos en todos los idiomas así que llega uno adquiere uno el libro en el idioma que a uno que uno quiere y además también para poder visitar la casa ya no hay guías de turista le permiten unos aparatitos que los conectan en el oído y le platican todo hacen la guía en en este caso en castellano en el español que yo hablo así que este libro es maravilloso bellísimo y me sirvió también para en esta ocasión poder pues platicar en este programa primero sobre la vida de Puccini. Bueno, es un músico que nace en el año de 1858, precisamente ya decíamos, en Luca, en la Toscana italiana, muy cerca de Pisa. Y su familia, su familia está compuesta por abolengo, por generaciones, de músicos, todos ellos de música sacra. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, fueron organistas de la propia catedral de la ciudad de Luca. Así que estaba de alguna manera bocado naturalmente, familiarmente, ya como Puccini, por supuesto, a ser músico, y naturalmente, a pesar de que fue huérfano muy joven, muy niño, porque muere su papá, pues pronto va a ocupar el puesto precisamente de organista también de la Catedral de Luca. Sin embargo, pues al parecer la música sacra, la música religiosa, pues no le apetecía, no le apasionaba, y un buen día, Claro, esto es una anécdota que se cuenta mucho allá en Italia, en Luca y en Pisa. La vocación por la ópera la va a descubrir cuando, en el año de 1876, con él es un joven, se anuncia que en la ciudad de Pisa, en su gran teatro de ópera, que tienen que ser un lugar bellísimo, se va a estrenar una ópera de Giuseppe Verdi, que en ese momento era el autor más popular e importante de ópera en Italia, la famosísima ópera Aida, esta la historia de una princesa egipcia, Aida se iba a estrenar en el teatro de la ópera de Pisa y cuentan que Puccini que tenía pocos recursos porque finalmente el sueldo como organista ya más mantenía a su familia porque su papá ya había muerto, pues no le alcanzaba ni para pagar el pasaje de tren desde Luca a Pisa, que son 20 kilómetros, y dicen que se fue a pie con tal de asistir al estreno. No, hoy ya sabemos la verdad, inclusive en la propia, en el propio libro, digámoslo así, oficial que yo tengo, ya se cuenta que sí se fue en tren, pero el tren se descompuso a pocos kilómetros de llegar a Pisa y caminó el resto del trayecto, eso sí, uno o dos kilómetros habrá hecho a pie y habrá tardado una hora en llegar finalmente a Pisa, pero pudo presenciar el estreno de esta monumental y magnífica ópera de Verdi, llamada La Aida, esta princesa egipcia. Recuerden que Verdi era un autor sumamente popular en Italia y seguramente ustedes saben porque había formado parte de ese movimiento de la unidad y el resurgimiento italiano, cuando a mediados de siglo... Pues había una serie de intentos que condujeron a Garibaldi, a Cavour, al rey Víctor Manuel, para poder darle unidad al reino de Italia. Y en la parte musical nacionalista, Verdi había sido fundamental con muchas de sus óperas, como la famoso Nabucco, en la cual había, con sentido figurado, para no enfrentarse a los austríacos creanos que, que dominaban en aquel tiempo Italia, pues directamente ir creando, al menos de manera musical, un sentimiento nacionalista, así que era el autor más popular de su época y por eso Giacomo Puccini decidió ir a ver, a presenciar, este estreno magnífico de la ópera Aida. A partir de ahí, pues se irá a estudiar a Milán, al Conservatorio de Milán, que era finalmente Milán, la ciudad de la cual brotaban las óperas italianas, era donde estrenaba cotidianamente, cada vez que producía alguna ópera, el propio Verdi en el famoso Teatro de la Escala, ese que les decía yo al que fue mi mamá, llevó a mi papá y se quedó dormido. Ahí es el teatro tradicional para las óperas allá en Italia. Ahí va a estudiar este hombre, Giacomo Puccini, y ahí va a componer sus primeras óperas, que no son muy exitosas, las dos primeras son un poco fallidas. Uno se llama La Billy, que compondría en 1884. Y después otra más que se llama Edgar, de 1889. Fíjense bien, las óperas tardan en escribirse. Puccini escribe cada cuatro, tres, cuatro, cinco años una ópera. No es algo que se hace de manera consecutiva, rápida, no. Tardan en madurar, en que el compositor encuentre un argumento, en que lo adapta, en que logra componer los compases, la melodía, las asonancias y disonancias también, en fin, todo lo que implica hacer ópera. Yo no soy músico ni sé de música, simplemente la disfruto. Así que perdonen ustedes si tengo errores de concepto de la técnica musical. Lo único que sé es que a un compositor le cuesta tiempo, mucho tiempo, dedicación y concentración, componer una pieza, máxime si es una ópera que luego tiene duración de dos o tres horas ya en el escenario. Pero... En estas andanzas iniciales de Puccini, cuando compone La Ville y cuando compone Edgar, es descubierto literalmente como un talento a futuro por dos personajes que van a ser muy muy importantes en su vida. Primero, el editor de música, porque en aquel tiempo la música no se graba, no hay manera, hay que ponerle en petagrama y el editor le paga a los músicos por disponer de estas ediciones impresas de los pentagramas con las notas musicales y es quien finalmente hace que vivan los compositores. El famosísimo editor musical Ricordi que adivinó en estos primeros trabajos de... Giacomo Puccini un gran porvenir, pero también de un director de orquesta también joven, contemporáneo a Puccini, pero que era tan brillante que ya era el director musical de la escala de Milán, llamado Arturo Toscanini. Toscanini y Ricordi cada quien por su lado descubren a Giacomo Puccini y comienzan a promover que con sus obras, estas dos apenas, que no son muy exitosas, pero confían tanto en él, que le dan inclusive dinero por anticipado para que componga una obra más, que será Manon Lescott, que ahorita hablaremos de ella. A partir de Manon Lescott, que se vuelve un éxito rotundo, viene ya la cadena, la catarata literal de óperas magníficas compuestas por Puccini, quien una vez, fíjense qué interesante, ya ha resuelto el problema económico de su vida, porque cada ópera le va a dejar muchísimo, pero muchísimo dinero una vez que cobró todos los ingresos por derechos tanto por las representaciones como por la edición de Manon Lescott, pudo hasta comprarse su casa del lago de la Torre del Lago ahí cerquita de Pisa para irse a trabajar allí y a eso se va a dedicar a componer con una frecuencia repito de tres cuatro cinco años pero puede dedicarse con toda tranquilidad a componer porque sus óperas Mientras más se representen, más dinero le dejan, más le significa. Y así vendrá, repito, esta magnífica catarata de óperas, comenzando por La, Bohem, La Bohemia, en el año de 1896, que es una cosa espectacular, que yo, francamente, amo profundamente esa ópera. Luego vendrá otra, que es una tragedia terrible, que ahorita platicaremos de ella, Tosca. Tosca, que compuso en el año y estrenó en el año de 1900. Más tarde, hasta 1904, vendrá otra más, que también fue un mega éxito, literalmente esta silla en todo el mundo. Madame Butterfly, una ópera de la cual todos hemos oído hablar. Para 1910, decide incursionar en un género muy raro, que es el oeste norteamericano, con una ópera... La fanchula del West, que tiene un tema de vaqueros, como las películas de vaqueros gringas. Bueno, el, el que se anticipó, el primero que hace algo sobre el oeste americano, es el propio Giacomo Puccini con una ópera. Luego vendrá una más, que se llama La Rondine, que no, no le fue muy bien, quizás porque la compuso un poco durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, se estrena en 1917, una ópera además también con influencia austríaca. Cuando los austriacos se vuelven enemigos de Italia, y finalmente tendrá un par de óperas en los ya estertores de su vida. Uno de ellos, una ópera pequeña, una ópera cómica llamada Gianni Sichi, que es una belleza. Dura poquito, es un solo acto, pero es una auténtica belleza, que se estrena en el año 1920, y finalmente Turandot de la cual pues, se ha hecho muy famosa por una aria, el Nesum Dorma, que se canta por los grandes tenores, y que es una obra de veras apoteósica, terrible, pero que el propio Puccini no alcanzó a terminar porque falleció de cáncer en 1924, faltándole las últimas escenas. Así que no la terminó, pero sin embargo la terminaron, la completaron y se estrenó. Y fíjense, cuando Arturo Toscanini, el director, estaba justamente interpretando Turandot ya en 1926 cuando se estrena, una vez que pasa esta precisamente magnífica área del Nesundorman, que llega otra más con la muerte de la esclava que amaba a Calaf, el, el héroe, el propio Toscanini suspendió la representación diciendo, hasta aquí compuso el maestro que ha muerto. Y por supuesto uno se levantó y aplaudió de manera entusiasta. Así fue, muy corta en realidad, la trayectoria de compositor de óperas de Puccini. Es una decena de óperas nada más, de las cuales a mí, bueno, me gustan particularmente algunas que ahorita vamos a platicar, pero es un hombre que vivió su tiempo, eso es lo más interesante de todo. Va a fallecer, fíjense, terriblemente, de cáncer de garganta porque fumaba muchísimo. Era un fumador empedernido, pero es un hombre que independientemente de eso, gozó la vida. Tuvo, fíjense, genio, figura. Dinero que le dejó la composición y se lo gastó en una residencia magnífica ahí en la Torre del Lago, se la gastó viajando por el mundo, compraba automóviles, fue de los primeros que tuvo un automóvil propio y además le encantaban las mujeres, hay que decirlo con toda claridad, era un mujeriego empedernido desde su esposa que tiene una historia tremenda con ella porque pues ella estaba casada con otro y fueron adúlteros, se fueron a vivir juntos y demás una historia pues interesantísima la de giacomo puccini como hombre pero sobre todo como compositor de ópera amigas y amigos no se vayan que volvemos en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para la segunda parte del programa de esta semana que estamos dedicando a una historia muy diferente a las que tradicionalmente ocupamos en este espacio porque no es de historia de México, no es tampoco de la gran historia de la humanidad, sino es simplemente de un pequeño retazo de la vida de un hombre, que para mí fue fundamental, ha sido fundamental como una compañía de vida, ya como Puccini, el gran compositor de ópera italiano, que este 29 de noviembre conmemoramos el centenario de su fallecimiento y que además. Bueno, ha sido parte de mi existencia, como ya lo platiqué en el bloque anterior, en el segmento anterior, y por lo tanto, bueno, ya omito esa parte. Ya hablamos también un poquito de su vida, ahorita irán saliendo otros datos, simplemente comentarles otros datos, ya estoy utilizando esas palabras mágicas que están tan de moda. Tengo otros datos sobre Puccini, eso sí, que ahorita iré poco a poco... trayéndolos a colación cuando hablemos de sus obras, de su ópera. Miren, la primera decía yo que lo hizo famoso que le permitió ser conocido y además también recibir utilidades por vía de sus derechos como autor, como compositor, por ponerle en Excel en, el, en la escala de Milán, fue la obra Manon Lescott. Repito, a mí no me atrae mucho porque no he encontrado todavía, quizá, eso es mi ignorancia, pues algún punto musical que me conecte como lo hacen las demás obras. Sin embargo, tengo una muy buena versión en la cual... El papel principal lo interpreta como varón Plácido Domingo. Y es una ópera inter interesante en la que, pues, era un bestseller literario de su tiempo, que había sido escrito por un sacerdote francés, el abate Prévost, que es la historia de Manon. Manon Lescott es una chica que estaba enamorada, tenía a su novio, pero eran pobres y dio un buen día. Un señor viejo y rico le ofrece tranquilidad, fortuna, paz para su familia, sufragar todos sus gastos si se convierte en su amante. Y Manón aceptó, dejó al amor de su vida y se fue a vivir una vida de lujos como cortesana con este hombre que es el que, finalmente, le da dinero por todos sus favores. Bueno. Al final de cuentas, Manon enferma gravemente, este hombre, el rico, la abandona, la manda a una casa de salud pública y ahí, ahí se encuentra con su antiguo novio. Le pide perdón, llora mucho y ella fallece. Recuerden, las óperas son tragedias normalmente, tragedias musicalizadas y este es el argumento de Manon Lescott, que repito, era una obra muy popular como novela de abate Prevost, pero además ya tenía competencia otro gran autor francés esta vez, había compuesto una obra sobre el mismo argumento. Este me refiero a Jules Massenet. Así que tanto Ricordi como Toscanini estaban un poquito temerosos porque Puccini les propone hacer la ópera sobre Manon Lescaut, ellos saben que ya hay competencia, pero arriesgan. Confiando en el talento enorme que tiene Puccini, y efectivamente triunfó. Desde aquel momento, cuando se estrenan casi simultáneamente las dos, la de Jules Massenet y luego la de Puccini, el público, el favor del público fue marcadamente favorable, valga la redundancia, hacia la obra de, de Giacomo Puccini, que con ella, repito, obtendrá fama, prestigio y sobre todo dinero, que eso le permite vivir ya tranquilamente para dedicarse a componer más óperas, dilatadamente, ¿eh? porque repito, son cada tres, cuatro años cuando se puede producir, escribir y estrenar finalmente una ópera nueva de cada compositor. Luego vendrá, y esto sí vale muchísimo la pena, la bohemia, la boheme. Quizás, según algunos, la obra culminante de Giacomo Puccini yo estaría casi de acuerdo, salvo en alguna que otra área que ahorita comentaré de otras óperas, pero es una historia maravillosa, que es la historia de cuatro muchachos bohemios que viven en una buhardilla en París, allá a mediados del siglo XIX, que padecen hambre, frío, la miseria, pero uno de ellos es poeta, otro de ellos es pintor, otro es músico y el otro es filósofo, y bueno, están luchando por sobrevivir que es finalmente las historias románticas de aquel tiempo y el poeta va a conocer casi por accidente a una chica que vive en un piso más abajo en otra guardilla y que se dedica a ser costurera, modista dicen algunos, pero es costurera en realidad porque trabaja a destajo. Ella vive con otra chica que sí se dedica un poquito a la vida galante que se llama Museta, pero pero Mimi, que es la modista, pues conoce a Rodolfo, que es el poeta, y por supuesto se enamoran. La gran tragedia va a ser que Mimi, que es una muchacha muy pero muy pobre, en los inviernos parecidos se descuida y la tuberculosis que tiene, pues hace que finalmente muera. Es toda una tragedia, ¿eh? Hay varias, varias áreas musicales que a mí en lo personal... Me, me entusiasman enormemente que ustedes pueden consultar además también en YouTube. Y les recomiendo, miren, yo tengo precisamente la película completa de La Bohemia, La Bohemia, del propio Puccini, que interpretaron en su momento dos grandes cantantes. Uno, el tenor Rolando Villazón, un mexicano magnífico discípulo de plácido domingo que lamentablemente ya no, can ya no canta ya no ha cantado y la otra la mujer una soprano rusa espléndida ana netrebko bueno los productores de, este, de esta ópera la hicieron en su versión cinematográfica literalmente como si fuera una película se puede conseguir completa pero también está íntegra completa en youtube y ahí hay momentos, inclusive hay alguna ya selección de los de las áreas más importantes, de las más emotivas, de las más hermosas y que insisto a mí al día de hoy las veo con tanta frecuencia que bueno, naturalmente mis hijas y yo ahora espero que mi nieta también pues pronto también ella tan chiquita se impregne ya del sentimiento musical que trae su abuelo y que traía su bisabuela que era mi mamá. Hay cuatro áreas fabulosas que les recomiendo de veras escucharlas cuando puedan. Basta con buscarlas en YouTube. Una de ellas se llama Che Gélida Manina, que es esa fantástica cuando Rodolfo conoce a Mimi y le platica lo que es él, que es un poeta, pero al tocar su mano se da cuenta que está helada, porque ella ni siquiera tiene para pagar leña en su departamento y calentar la guardilla en la que vive. Después vendrá otra área, que es la respuesta de Mimi, en la cual se llama, sí, mi chiamano Mimi, me dicen Mimi, me llaman Mimi, que es donde ella platica su historia, que dice que no tiene historia, que se dedica a bordar y a coser, pero que disfruta cada vez que sale el sol y entonces sueña. Y luego, la escena de amor, en la cual los dos finalmente se dicen que se aman que se llama O oh, Suave Fanchula, que es una, una música maravillosa a dúo entre un tenor y una soprano. O oh, Suave Fanchula, que de veras vale muchísimo la pena y en la interpretación que le estoy recomendando de Rolando Villazón y de Ana Netrebko es algo verdaderamente estrujante del corazón, emocionante y hermosísima. Y hay una cuarta, una, una cuarta área que ya no tiene nada que ver con el amor de ellos dos, que es la otra amiga de mi, mi museta, que repito, y así es, pues medio casquivana. Y es una chica que llega a un café acompañada de su amante, un viejo, rico, político, su protector, que se escandaliza cuando ella, pues la saludan todos los demás muchachos, todos los bohemios, los amigos de ella, y este hombre se pone celoso y ella para demostrarle su superioridad canta el famoso vals de Musetta o cuando me veo cuando me voy que es una aria hermosísima alegre movida que les confieso ya a mi nieta cuando se la pongo le gusta mucho no sabe de qué se trata pero disfruta la tonada el ritmo musical y es algo maravilloso esta es la ópera la bohemia que repito fue un éxito arrollador en su tiempo, se estrenó por supuesto en Escala de Milán y esto pues va simplemente a venir allá encima del gran prestigio que ya tenía Puccini, lo cuadruplicó, naturalmente cuadruplicó sus ingresos y con ellos pues va a poder empezar a comprar ya cosas más sofisticadas que nadie tenía, como automóviles, va a tener ya su primer automóvil, Después, a lo largo de la vida va a comprar muchos, inclusive alguna vez va a chocar y se va a romper una pierna a la tremenda velocidad de 24 kilómetros por hora. Chocó y se rompió una pierna. Era pues una cosa inusitada que los automóviles fueran a esa velocidad, naturalmente en aquel tiempo en caminos de tierra. Pues chocó, se volcó y se rompió una pierna ya como Puccini. Al mismo tiempo, pues era la época en que él también se dedicaba a la vida bohemia, decía yo que su esposa es toda una historia de amor dramática porque ella era una mujer casada con un rico comerciante de Luca a la cual seduce Puccini, la embaraza, se tienen que ir a vivir juntos, tendrán sus hijos y solamente hasta muchos años después, precisamente después del accidente que tuvo Puccini, se enteran de que el marido de su esposa que se llama Elvira ha sido asesinado porque a su vez lo mató otro señor, enojado porque este hombre había intentado ultrajar a su esposa. Puras historias de este tipo, ¿eh? Las que vivió inclusive Puccini, no solo en sus óperas, sino en la vida real. Así que ya finalmente contrajo matrimonio con Elvira, pero esto no fue óbice para que a lo largo de su vida tuviera infinidad de aventuras, aventurillas y aventurotas, inclusive alguna, que va a obligar a que se suicide el ama de llaves de su propia casa, acusada de que había sido también amante de Puccini. Bueno, toda una historia de un desastre de hombre en esa materia de la fidelidad, o bien un auténtico y consumado protagonista de las infidelidades, como ustedes quieran verlo. Pero bueno, van a seguir los éxitos y después va a escribir Tosca. Tosca que es una ópera verdaderamente dramática y trágica en la cual la historia es terrible. Tosca, Fiora Tosca está enamorada de un joven pintor llamado Mario. Mario Scalvino Cavaradossi, Mario Scalvino Cavaradossi, que es un liberal que además se opone a la está en el tiempo a la autoridad austríaca que se ejerce sobre Italia. Pero tiene como enemigo al jefe de policía romano, que es el malvado de esta ópera, el famoso Escarpia, que es un terrible malvado. Escarpia, ¿eh? un hombre nefasto, quien logra un día atrapar a Mario, encerrarlo, torturarlo y lo va a ejecutar. Pero Floria Tosca, que sabe que Escarpia, pues le echa buenos ojos. Porque coinciden y se conocen, va a ver a Escalpia para ofrecerle lo que quiera, inclusive ser su amante, entregarse a él con tal de que libere a Mario. Y Escalpia accede, firma la orden para liberar a Mario que lo van a fusilar. Y fíjense bien qué terrible. Al momento que él se abalanza sobre Tosca, ella saca un cuchillo y mata a Escalpia, que es el malvado. Después, baja corriendo a entregar la orden de, perdón, para Mario, pero el pelotón de fusilamiento la había engañado porque Escarpia también lo había engañado y lo matan, lo fusilan y Mario cae acribillado por las balas. Presa de la desesperación, Tosca viendo muerto a su novio, a su amor, y habiendo ella matado al malvado Escarpia, ella misma se arroja desde lo alto, el castillo de San Ángelo, allá en Roma frente al Vaticano, se arroja al Tíber para morir y finalmente desaparecer. Una auténtica tragedia, ¿eh? Tosca, una obra verdaderamente dramática. Pero claro, en Tosca hay un área que es maravillosa, que seguramente muchas y muchas de ustedes habrán ya escuchado, porque hay infinidad de versiones. La canta medio humanidad de los. Cantantes serios, varones, es para tenor, que se llama El la Estele. Como Luce la Estrella. Bueno, hasta en aquella canción donde salen pingunitos, el pingunito canta a su manera El la Estele, que es quizás una de las melodías de las arias más conocidas y más afor afortunadas de Giacomo Puccini. Es maravillosa, se las recomiendo. La pueden encontrar fácilmente en YouTube. El Ucheba, la Estele. Es verdaderamente estremecedora, hermosísima. Es una canción que, honaria, que en la ópera la canta Mario cuando está preso, como una especie de ilusión de esperanza por seguir vivo y poder amar a Tosca cuando está ya en prisión, cuando lo van a torturar. Es, digamos, la canción de la esperanza. El Ucheba, la Estele. Que se las recomiendo. A mí me emociona enormemente. ¿eh? Luego vendría, ya años después, otro éxito internacional de Giacomo Puccini. Y ahora sí, internacional. Me refiero a Madame Butterfly. Que es una historia verdaderamente enternecedora. Nuevamente, se trata de una chica cortesana. Pero que es redimida por el amor primero por un hombre. Y después por su hijo. Fíjense, es una historia además también para lo cual, ya como Puccini contrató a un libretista norteamericano, inclusive Madame Butterfly se va a estrenar ya en el Met, en el famoso Met Metropolitan Opera House de Nueva York, a donde va y el propio Puccini cuando recorrió, por lo menos Argentina y Estados Unidos, no sé por qué no vendría a México, seguramente aquí no había mucho, mucho interés por la ópera. Pero es una obra maravillosa. Si ustedes quieren un tanto cursi. Pero romántica y muy, muy enternecedora. Esta chica, que se llama Chio Chio-san, apodada Butterfly, era una cortesana, una geisha japonesa, que se dedicaba a eso, a ese oficio más antiguo del mundo. Y en él conoce, estamos hablando del año de 1850 y tantos, cuando los Estados Unidos comienzan su expansión por lo menos cultural y económica hacia el Extremo Oriente, conoce a un oficial norteamericano, el teniente Pinkerton, que viaja a bordo del cañonero Abraham Lincoln, que llega a la ciudad de Nagasaki, aquella donde caerá después la bomba atómica, y ahí conoce literalmente en la casa de citas japonesa a este teniente, se enamoran los dos. Él la rescata de ese lugar, a chiyo san apodada Butterfly, se casa con ella al el rito japonés, a pesar de que un sacerdote samurai la maldice si lo hace. Y con ella va a tener un niño. Le pone su casita. Pero Pinkerton tiene que regresar a Estados Unidos y le promete volver por ella. Van a pasar tres años. Hasta que se anuncie nuevamente la llegada de Pinkerton, ya como capitán de un barco. Y fíjense qué terrible. Ella, Chio Chio-san, está ilusionada, emocionadísima. Tiene una ayudante, una especie de colaboradora, una, una ama de casa que se llama Suzuki, que le dice: No. Chío, chío, él no va a regresar y si regresa ya no te va a hacer caso. Y ya, no, sí, si me casé con él, nos amamos y tenemos a nuestro pequeño hijo. Y hay una escena maravillosa en la cual él va en el barco, ignorando todo y se acerca a Nagasaki. Y ella, desde la costa, en su casa, mira al mar y ve llegar, vea que se acerca el barquito donde viene Pinkerton. Y es cuando canta esa área que seguramente también muchos de ustedes conocen. Un área hermosísima y tierna que se llama Un Bel Día Vendremos, Un Buen Día Volverás, que es una pieza musical verdaderamente enternecedora, entrañable y que pega en el corazón. ¿eh? Un Bel Día Vendremos, perdón mi italiano, pero pues no lo hablo por supuesto, ¿no? Para en entonces enterarse que Pinkerton, como desenlace, Viene casado con su esposa norteamericana y lo que quiere es recoger al hijo porque no quiere saber nada de Chio Chio San. Quien, en un arrebato terrible, y con eso ya platiqué el argumento y la escena final, ella misma se hace el harakiri, se suicida, se encaja un cuchillo en el estómago, para que, pues para que él pueda finalmente llevarse al hijo y ella desaparecer. Es una... Tragedia Absoluta, Madame Butterfly, que repito pues es una ópera que tuvo un éxito y lo tiene hasta el día de hoy. Repito que mi mamá con esta área de Un bel día vendremos, que aparece con muchísimas actrices, cantantes, sopranos, como ustedes lo pueden confirmar en el YouTube, pues mi mamá desde muy chico a mí me ponía esa y yo sentía pues francamente que era una especie de pues himno a las mamás. Porque, finalmente, ella, Chio Chiosan, cuando canta eso, a quien está mirando, aparte de la lejanía del barco, tiene a un lado a su hijo pequeño. Es algo así como ya va a venir tu papá. Algo así. Es entrañable, es romántica, es hermosísima. Y, e insisto, y perdón por decirlo otra vez, marcó buena parte de mi infancia esta área particularmente esta área de un bel día vendremos qué es la historia de una madre son las palabras de una madre a su hijo y al papá que va a venir no es verdaderamente impresionante y a mí a mí me sigue conmoviendo y sí si lo digo la escucho con relativa frecuencia después del éxito repito internacional de Madame Butterfly fíjense primero inclusive se estrenó en Nueva York en el Met, naturalmente, con Arturo Toscanini en la dirección. Todas las óperas están registradas, están editadas por Ricordi. Ya después la van a estrenar en Escala de Milán. Bueno, Puccini se volvió el más famoso de todo el mundo. Vendrán después otras, otras óperas que a mí no personal no, no, no le encuentro mucho interés. Decía yo La fanchula del West, que es una especie de anticipo de las películas de vaqueros, que es una historia típica de una señorita que atiende una cantina, que se enamora de un hombre bueno, que a su vez se enfrenta a un malvado, pero hizo ópera del oeste americano, quizás en su estancia norteamericana pues lo convencieron y sí se va a convertir en, repito, en un pionero de las películas de, de amor del oeste. Después escribirá La rondini que tampoco tiene mucho atractivo porque ahí es un momento de arrebato que se pelea con Ricordi y escribe para los austríacos en plena Primera Guerra Mundial cuando son enemigos, pero ya después finalmente escribirá dos más. Gianni Sichi, que es una ópera cómica divertidísima. Fíjense, es tan divertida esta ópera, tan simpática, que es la historia de un señor que es contratado para usurpar el papel de un difunto que no quieren que aparezca como muerto para que haga testamento, porque es un hombre muy rico que murió. Que falleció, que dejó todos sus bienes a la iglesia, fíjense, para hacer caridad, y los familiares, pues no quieren que eso suceda, contratan a un impostor que es Gianni Cici para que usurpe el lugar del difunto al que desaparecen, y dicte un Nuevo Testamento para beneficiar a toda la gran familia que esperaba el reparto de los bienes del difunto. Es una cosa simpátiquísima, una ópera cómica, pero que tiene otra área también hermosísima, que es verdaderamente hermosa, la que se llama oh, Mio Babino oh, o Babino, en la cual la hija de Yanisichi regaña a su papá. Es una canción muy bella en la cual una hija le llama la atención a su papá por andar haciendo esas cosas prestándose a esos malos manejos para obtener pues dinero. Yanisichi es una especie de taimado impostor, un artista que se dedicaba a imitar y pudo lograr precisamente imitar a un difunto. Bueno, esta ópera, esta ópera cómica que, repito, tiene esta magnífica aria que se llama Omio oh Babino, o oh, Papá Querido, pues le va a merecer fama nuevamente en Italia y que el nuevo dictador italiano Benito Mussolini nombre, nombre a Puccini senador del Reino de Italia. Los fascistas premiaron a Puccini porque finalmente sus obras se habían convertido en una especie de himnos populares, de cánticos populares, y Mussolini, pues un hombre muy, muy, muy inteligente, decidió atraerse a Puccini, como también se atrajo a un poeta muy famoso de aquel tiempo, Gabriel de Anuncio, que tiene obra muy, muy interesante, que a mí me gusta mucho, bueno, se atrajo a todos estos personajes para convertirlos en senadores. Esto hizo con Giacomo Puccini, y... Pues ya con esto se va a dedicar a escribir su última obra. Él no sabía que era la última porque tenía ya cáncer y finalmente es, de eso va a morir. Que es Turandot. Que es un drama interesantísimo. De una historia increíble, naturalmente es ficción. De una princesa china que se llama Turandot. En un gobierno despótico de su papá que azota a todo el pueblo. Y que es tan importante, tan rica y tan poderosa que ella es la heredera. Pero su papá necesita casarla. Y ella, para evitar el matrimonio, porque no soporta a los hombres, les pone pruebas a los aspirantes, a los suspirantes, a los que quieren su mano. Y como nunca consiguen adivinar los acertijos que ella les plantea, los decapitan. Así que el reto para quien aspire la mano de Turandot es poder acertar, poder descubrir. Las respuestas correctas a los acertijos que, Turan, que Turandot, esta mujer malvada y fría, les plantea. Y en eso aparece un príncipe de Persia, que se llama Calaf, que seguramente ustedes habrán visto interpretado o por Plácido Domingo, o por Luciano Pavarotti, o por el mismo Giuseppe Di Estefan en su momento, que es quien reta a Turandot y que al mismo tiempo hay una muchacha enamorada de él que Turandot cuando ve que no puede vencer a Calaf es a quien manda matar. Toda una tragedia ahí. Finalmente, Turandot y Calaf, en la parte que ya Puccini no terminó porque ya había muerto, terminan casados. No sé si Puccini habría querido eso o no. Puccini murió un, exactamente días después de que escribió la muerte de Liu, la enamorada de Calaf. Pero esta ópera tiene dos áreas magníficas. La que todos conocemos que es quizás el área más famosa de toda la historia de la ópera mundial, que cantan los grandes tenores en todo evento y que al momento se sigue interpretando en cualquier tipo, desde Andrea Bocelli hasta los tres tenores, por supuesto el bolo, por supuesto el vivo, todo mundo interpreta esta área. La famosa Nessun Dorma, que nadie duerma, que si sí es estremecedora. Inclusive hay una película hermosísima que les recomiendo que se llama Yes, Giorgio, que es la vida de un tenor interpretado por Luciano Pavarotti que termina con precisamente Nessun Dorma, que es magnífica. Pero hay otra área, otra área que a mí en lo personal me gusta muchísimo más, que me apasiona y que me parece la mejor de todas, que se llama Incuesta Regia, interpretada por una mujer por Turandot, y que es para mí el punto culminante de la música, del melodrama de Giacomo Puccini, por lo cual es una música que en su pequeño fragmento de un minuto y medio a mí me ha acompañado toda mi vida. Amigas y amigos, hoy platicamos de un tema muy distinto, del centenario de la muerte de Giacomo Puccini, espero que haya sido de su agrado, y primero Dios. Aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.